Mirad lo que ha dicho Juan Carlos Monedero. Una pregunta ingenua. ¿Cuántos de esos entusiastas argentinos de Milei que viven en España están mudándose felices a Argentina a disfrutar del gran país que están construyendo? Porque si no están haciendo ya las maletas, o son unos hipócritas, o son gentuza sin escrúpulos y abusona. Sí, claro, claro, Monedero. Ahora mismo van a coger a aquellos que abandonaron su tierra buscando un futuro más próspero y van a volver a Argentina a disfrutar o a comerse las consecuencias de décadas de socialismo. Claro. Como si en 4 días a Javier Milei o a cualquier persona le diese tiempo a solucionar el puto destrozo que han hecho los tuyos allí. ¿No crees quizás que es un poco ventajista por tu parte pedirles que vuelvan? Ya se avisó de que sería duro y que revertir la situación llevaría tiempo y aún así, ojo, ya se están viendo cambios positivos. Pero ya volverán. Claro que volverán. Todo el mundo añora su tierra. Pero volverán a un país saneado económicamente y con nuevas oportunidades. Y no al destrozo en el que habéis convertido a un gran país como Argentina. Es que encima vas con tu chulería y les llamas gentuza sin escrúpulos. ¿Pero tú de qué vas, tío? O sea, ¿tú de qué vas? Coge tú las maletas. Coge tú las maletas y vete a Cuba o vete a Venezuela a comerte la mierda de ideología que defiendes. Y digo comerte la ideología porque a lo mejor es de lo poco que consigues comerte. Gentuza, dices. Mira a ver tú quién es la gentuza y quién es el hipócrita aquí.